Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Entra en zona de peligro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Anderson. Recibe y toca de nuevo. Corta bien esa pelota. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque... Es temprano en el partido y hay tiro libre. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. ¡Buen disparo! Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Morales. Fuentes. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le acaban de sacar la pelota. Se marca la falta. Tiro libre. Morales. Transporta la pelota a zona de ataque. Atento con el pase, bueno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Esa pelota que se va, lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Es un lujo. Se acerca zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. Estos muchachos andan regalones hoy. Una jugada espectacular de mágico. Se acerca y crea peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ahí va el equipo. Y ahora, ¿qué va a hacer el árbitro? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Morales. No llega bien a la marca y tiro libre. Este es buena. Recibe solo en el medio. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! El propósito es lo que define el destino. Y el propósito era jugar para ir a buscar el arco contrario. Más allá que necesiten solo de un punto para lograr este ascenso. Mario, se ha puesto en ventaja. Bien planeado el partido. No esperaron que el contrario los atacara, sino que ellos fueron a atacar. Consiguen el gol. Y lo tienen todo servido ya.
¡Vaya golazo, Marito! Le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Aquí puede haber una oportunidad. Aquí tiene apoyo. ¡Viene de pegar! Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Llega cortando bien y recupera. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Corta bien esa pelota. Entra en zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada. Atentos que lo están ahogando con la presión. Lleva la pelota a zona de peligro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Y patea! ¡La tapa, pero queda ahí! Recuperan, pero se arman bien para... Y el árbitro... Seguimos con este partido en el segundo tiempo en el Olympia Stadium. Todo listo. Falta clara. Tiro libre. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Entra el jugador y quizá tenga una. Anderson. Balón interceptado, no han completado la jugada. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Mantiene la pelota y se acerca. Buena la intención en el pase largo, pero ahí se queda. Ahí va el equipo local a presionar. Mario, es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Esa pelota que se va, lateral. Recupera la chimbomba, esa jugada puede tener petróleo. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Aplausos, señores brillantes! ¡El empate está! ¡Mira el remate! ¡Gol!
acaban de perder ese crédito que tenían para que la comodidad se asiente en el partido. Siguen empatados, es cierto, pero tienen más presión ahora. Y ahora tienen más presión, tienen que jugar más tranquilo, pero así todo, hay que seguir adelante. Estos muchachos andan regalones hoy. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y sigue manejando los hilos de este equipo. La defensa lo ha tapado. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Morales. Fuentes. Y no hay forma de sacársela. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Aquí puede haber una oportunidad. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Salinas. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Y la defensa lo ha parado ahí. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se le ha escapado la chimbomba. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. Y ahí le pega la pelota. ¡Qué golazo! ¡Gol! Ahora sí están en peligro. El ascenso no se ve tan claro, Mario. Este gol los castiga mucho. No están jugando bien. Es un equipo que venía de la mejor manera, pero hoy se equivocó en el planteo. Este gol, Mario, que prepara la lista para el top 10 que este entra. Seguramente que entrará porque ha sido uno de los mejores goles que he visto en mi vida. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. ¡Buen disparo! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Anderson. El árbitro, ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¿Tendrá el fútbol reservada alguna sorpresa para que este equipo se ilumine sobre el final y consiga ese gol que les dé el empate y el punto del ascenso? Viendo cómo están jugando, Fernando, me parece que no. Pero ahora se necesita corazón y corazón para conseguirlo. Lleva la pelota a zona de peligro. La pelota que abandona y saque de manos. Mucha paridad entre estos dos equipos. Quedan pocos minutos. ¿Quién lo gana? Ahora busca apoyarse en un compañero. Nadie le dijo que tenía tarjeta. Ya vaya falta más boba.
El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Ese es el pitazo final.